Amigos, bienvenidos a su programa En Perspectiva. Soy Germán Alcocer, como siempre, dándole las gracias por esa oportunidad que nos dan de poder entrar a sus hogares a través del canal 12 de GEMA TV, allá en Mapastepec, aquí en Tapachula, Tuzla, Chico, Cacahuatán y Guatemala. Y a través de internet al resto del mundo, ¿verdad? En nuestros canales en YouTube, en Facebook, en Twitter. Gracias de verdad por su atención. Vamos a iniciar la información. Presenta el gobernador del estado, Juan Sabines Guerrero, el proyecto del río Sabinal es la columna vertebral de Tuxtla. Esto lo dicen los colonos. Veamos la información. El gobernador Juan Sabines Guerrero presentó a colonos del fraccionamiento Madero de Tuxtla Gutiérrez, que recientemente padecieron el desbordamiento del río Sabinal, el proyecto de manejo de este afluente, que incluye la construcción de bordos. Al reunirse con ellos para presentarles la propuesta, el Ejecutivo Estatal, acompañado de su esposa Isabel Aguilera de Sabines, indicó que están en la etapa de integración del proyecto ejecutivo, donde se analiza si el bordo se construirá en los 17 kilómetros que significan mayor riesgo para la población. Tienen más información, esto es también de gobierno del estado. Aplaudo el cónsul de Guatemala la creación del Ombudsman para migrantes en el estado. Veamos. El cónsul general de Guatemala en Tapachula, Freddy Salvador Cárdenas, afirmó que con la creación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para Migrantes, aprobada por el Congreso local, Chiapas se convierte en la primera entidad de México que reconoce los derechos fundamentales de los migrantes, además de todos los beneficios que significan para sus connacionales. Vienen más información, esto viene de allá de Tuxtla Chico. Hay un guanacaste que cayó en una de las avenidas principales. Bueno, sigue estorbando, ya lleva más de 20 días que se cayó. De hecho, el día pasado, el día de ayer y antier, pues observamos que estaban trabajando con sus motosierras para limpiar pues esa vialidad tan importante en la entrada principal de Tuxtla Chico. Vemos la información. A casi 20 días de estar obstruyendo el paso, un árbol que cayó en una de las principales avenidas del municipio de Tuxtla Chico, aún el guanacaste no ha sido labrado del todo. Vecinos de la avenida Central Hidalgo continúan con su denuncia debido a que los vehículos no pueden transitar por esa avenida. En el lugar de los hechos solo se cuenta con el apoyo de dos personas de Protección Civil Municipal, tres de Tapachula y un policía municipal, el cual vigila las 24 horas para que la madera talada no sea robada. Asimismo, la población hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que tomen cartas en el asunto lo más rápido posible. Muy bien, en más información, esto es de Cacahuatán. El presidente municipal Rolfi Gómez pues abre ya la ampliación de red de energía eléctrica para San Vicente. Veamos. Como parte de las obras que el ayuntamiento realiza en todo el municipio, el presidente municipal constitucional, Rolfi Gómez Robledo, inauguró en el ejido Benito Juárez, San Vicente, la ampliación de la red eléctrica con inversión del Fondo de Infraestructura Social Municipal 2010. Acompañado por colaboradores y del síndico municipal, Rolfi Gómez dijo que dicha ampliación beneficiará a los habitantes de ese ejido, permitiéndoles mejorar su calidad de vida, siendo esto un detonante para el desarrollo de actividades productivas. También en Cacahuatán, el presidente municipal Rolfi Gómez inaugura una obra por casi 700 mil pesos para beneficio de los cacahuatecos. Veamos. El presidente municipal Rolfi Gómez Robledo visitó el barrio Miramar de la zona alta del municipio con el fin de entregar 0.2 kilómetros de camino con concreto hidráulico, cuyo compromiso se pactó en meses anteriores en las audiencias públicas que lleva a cabo el edil y ante la solicitud del comité de barrio de esta localidad. Acompañado por integrantes del cabildo y directores de área, Rolfi Gómez agradeció a los pobladores de esta apartada localidad el apoyo depositado para la realización de la mencionada obra. Bueno, pues los conductores de microbús, de combi, que tan importante es
que reciban capacitación, igual los de taxi, están recibiendo cursos para que el servicio público de pasaje sea adecuado, bueno, que se trate con cortesía, con respeto y sobre todo con seguridad a todos los pasajeros. Veamos. La Secretaría de Transportes del Estado impartió el curso de capacitación denominado Por un Mejor Transporte a los operadores de pasaje en la modalidad de taxis y combis en la capital chiapaneca. El director de capacitación de esta dependencia, Pedro Aldecoa, inauguró este encuentro al que asistieron 130 conductores del transporte público de la capital chiapaneca y 20 más del municipio de Reforma, donde la finalidad es generar un cambio de actitud que se vea reflejado en una mejor calidad de servicio a los usuarios. Bien, amigos, esta fue toda la información. Nada más antes déjenme decirles, nos llegó una llamada telefónica allá en Tuxtla Chico, que bueno, pues a un lado, cerca de la presidencia municipal, ¿verdad? A un lado hay una bodega en la que guardan al parecer fresas con crema, y bueno, dice que toda la noche hay un ruidazón, una molestia enorme y los vecinos no pueden descansar, y se hace una petición formal al presidente municipal. Lo que pasa es que dicen que nunca los recibe, ¿verdad? Dice que deja de recibir hasta las 2 de la tarde. El problema es que llega a la 1:30. Bueno, en media hora no puede recibir a todas las quejas. Así que por este medio se le hace un llamado a las autoridades pertinentes para que vean qué es lo que pasa a esa bodega que se encuentra cerquita de la presidencia municipal. Ahí se acumula fresa con crema. Y bueno, pues hay un escándalo toda la noche y no dejan dormir a todos los vecinos. Con esta información nos despedimos. Soy Germán Alcocer, como siempre, dándole las gracias por habernos recibido en su hogar. Y los esperamos para el día de mañana a la misma hora por el mismo canal.